¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy Ariana Morales Vázquez. Ella es educadora en alimentación viva. Muchas gracias, Ariana, por acompañarnos en Conciencia. Gracias a vos, Gustavo. ¿Y, y qué el... es esto, Ariana, de alimentación viva? Explíquenos. Bueno, eh, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Hay que ubicarnos primero en que alimento es muchísimo más que comida, ¿verdad? Nos quedamos pensamos que alimento y comida es lo mismo y no. Realmente hay otras fuentes de energía vital, de sustento que nos mantienen vivos, el aire, el agua, el amor, el arte, verdad, infinitos elementos con los que nos relacionamos. Todo eso constituye parte del alimento. Parte del alimento, las cosas que nos alimentan, las cosas que nos hacen sentirnos bien, las cosas que nos dan energía, las cosas que nos dan motivación para continuar, todos esos alimentos. Entonces eso es muchísimo más que comida. Alimento vivo, eh, básicamente es un rever del concepto de alimento, verdad, entender que tenemos este otro millón de fuentes que tenemos una relación de alguna manera con estas fuentes o no, que tenemos una responsabilidad con estas fuentes o no, ¿verdad? Eh, si yo quiero el mejor agua o la mejor agua, no es porque tengo el mejor filtro y el más caro, es porque de alguna manera yo soy responsable de las aguas que llegan a mi vida, ¿verdad? El agua con la que lavo los platos, el agua con la que riego las plantas, el agua con la que eh, bajo el interior, etc. Entonces, cuando empezamos a entender el alimento de una manera más orgánica, más amplia, más interactiva, ¿verdad? No somos simples consumidores finales y ya, somos parte de un engranaje planetario. Entonces empezamos a rever el alimento de esta manera, nuestra relación con el alimento, y empiezan a suceder los cambios, digamos, y, y, y empezamos a priorizar como fuente de nuestro alimento la energía vital, la vida, lo que sea que nos mantiene con vida más allá que simple materia. Sí, dejar de pensar en que el alimento son tantas calorías por, por día y tantos carbohidratos y tanta vitamina C. Empezar a buscar la energía. Porque que deje ser tan estructurado como lo maneja alguna gente. Tan encajonadito tan encajonado. y delimitado, ¿verdad? Que el alimento de arroz, frijoles, chuleta y ensalada. Y ya. No, eso es comida. <laughs> y no necesariamente alimenta. Sí. También, ¿Dónde ¿no? surge este, este concepto? Bueno, eh, mi conocimiento personal viene por un lado de unos 10 años de mi propia investigación con mi forma de alimentarme. Y por otro lado, yo estuve fuera del país tres años, eh, yo me fui por otros motivos a Río de Janeiro, Brasil, y por allá este conocimiento me encontró a mí. Es, básicamente fue un programa de promoción de la salud y medio ambiente auspiciado por el gobierno brasileño dentro de la Fundación Osvaldo Cruz, que es como un paralelo al Ministerio de Salud y específicamente en la Escuela Nacional de Salud Pública. Entonces, ahí, dentro de una organización que por un lado tiene como mucha investigación muy técnica, muy científica, ¿verdad? apostaron a esta propuesta como promoción de la salud. Eso quiere decir que no hace falta hablar de enfermedad y cura y esperar a que se manifiesten este millón de um, síntomas en el cuerpo, verdad, sino ser inteligente, actuar de manera preventiva, mantenernos en equilibrio, no hay necesidad de salirnos de ese equilibrio. Y si ya perdimos ese equilibrio, ya no enfermedad, ya no es malestar, lo que quiera, hay muchas formas de... Recobrarlo siempre y cuando tengamos una visión un poco más integrada, un poco más holística nosotros como seres. Entonces, eso, es un programa que impulsa o desarrolla el equivalente al Ministerio de Salud Pública eh, del Gobierno de Brasil. Exactamente. ¿verdad? Y dentro de toda de esa gran organización hay un pedacito chiquito que se llama el proyecto Terapia. Terra quiere decir tierra en portugués y en portugués no, es, no existe diptongo, entonces no se dice terapia, se dice terapia. Entonces, algo así como terapia si lo traduzco al español sí terapia como que con tierra nos vamos sanando y esa fue la idea poner a las personas a, a relacionarse de otra manera con su alimento efectivamente hay una parte enfocada a la parte que es comida que ahorita vamos a hablar más de eso pero la propuesta está basada en semillas germinadas que de ahí también viene la parte de vivo verdad la vitalidad y y otras prácticas. Tiene que haber una persona líder, eso nace con una persona, nace como un movimiento, ¿cómo nace propiamente en, en, en Brasil? Ok, propiamente en Brasil eh, sí, no, efectivamente la idealizadora del proyecto fue una persona que trajo como la innovación, pero ella eh, se involucró con esta propuesta de alimentación a través, o sea, por una, um, un problema de salud que ella tuvo. Dio, ella es médico, la doctora María Luisa Branco, dio un cambio como en su, en su práctica clínica verdad ah. y se fue a estudiar a Canadá antes de empezar un proyecto propio en Brasil y allá ella trabajó eh, con la metodología basada en la comunidad. Entonces sí claro que hay facilitadores de conocimiento pero básicamente la idea es empoderar a las personas desde sus propias necesidades de otras opciones alimenticias. Pero usted tienen la oportunidad de llevar un curso o una capacitación en, en, en Brasil, y regresa a Costa Rica para implementar el programa, una especie de programa en ese sentido. Yo eso personalmente. usted lo que está haciendo en este momento? Sí, bueno, yo me fui a estudiar música, por eso le digo que este conocimiento me encontró a mí. Ahora, yo me pareció tan increíblemente transformador y que tenía tanto sentido con otras líneas de pensamiento de mi propia vida que dije, perfecto, por aquí me quedo. Y ese montón de líneas de pensamiento, como que me las profesionalizaron, me las estructuraron, me dieron unas cuantas herramientas de culinaria y didácticas, además del. Propio revoltivo de mis propios conceptos y mis propias experiencias, y me quiero dedicar a esto. Efectivamente, me parece que hay poquísima gente, por no decir ninguna, haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Hay tantos médicos, tantos supermercados, tantos puestos de perros calientes, y no hay nadie hablando de alimentación viva. Entonces dije, bueno. Y además, darían a muchísimos nutricionistas ahí en, 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 en la calle. Mucha cada... gente hablando de enfermedad, de cura y de materia, diría yo. Y no trascendimos esos paradigmas, ¿verdad? Aunque va a tomar unas cuantas décadas que eso permea a la población popular, ya la física cuántica está hablando, hace décadas que somos energía. Entonces no hace falta fijarnos tanto en materia, vale más la pena fijarnos más en energía. Entonces, ¿estás ofreciendo talleres? ¿Estás ofreciendo cómo, cómo se está implementando esto en, a, nivel, a nivel nacional? Acá, okay, efectivamente, mi, mi, mi labor es como educadora, ¿verdad? Yo no vendo productos terminados, poquísimas cosas. Mi, mi labor es educar y reeducar a la gente a nivel de su, de su relación con el ambiente y su relación con el medio ambiente verdad y su relación con la comida yo doy clases estoy varias tengo algunos espacios fijos algunos locales que ya con alguna visión integral de ser humano que me han abierto bastante las puertas y también organizo clases como encuentros de un solo día también doy clases privadas ya hice una aparición anterior en televisión me llamaron de varias comunidades alejadas entonces, si me ayudan a organizar la logística, yo con muchísimo gusto me, me, me transporto, disponibilizo un final de semana, me voy para allá, fui a Pérez Zeledón, por ahí estoy en negociaciones para ir a Golfito, me llama, Entonces, yo con mucho gusto estoy como activando esto. Y por ahí empiezan a llegar personas interesadas en capacitarse un poco más. El otro día me llamó alguien y dijo, es que vendo papas importadas de Canadá para que las frían, yo ya no quiero hacer eso, enséñame a hacer brotes, yo quiero. Entonces, está empezando a surgir, pero así, aquí en Costa Rica está de 0 a 1% de verdad, no hay hay algunas personas trabajando germinados, pero más que nada importando semillas o vendiendo alfalfa y trébol que es lo más común y hay algunas personas trabajando crudo, pero trabajar las dos juntas y como un programa de promoción de la salud y medio ambiente estoy sola Yo llegué hace poco entonces estoy como en proceso inicial del desarrollo vamos de mi a tratar de, de integrar todo este montón de conceptos okay. que usted nos mencionó al final de este segmento en el siguiente casualmente ya regresamos con todas y todos ustedes Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con Ariana Morales sobre alimentación viva. ¿En qué consiste, Ariana, la propuesta de comida, de alimentación viva? Okay. Cuando nos enfocamos en lo que sí es comida, vamos a hablar de cinco ingredientes básicos como para nuestra culinaria. Semillas germinadas, brotes comestibles, ingredientes frescos y crudos, no pasa nada por procesos de cocción con calor, aunque usamos otras técnicas de cocción. Eh, deshidratados y fermentados. ¿ca? Entonces, por ejemplo, yo aquí traje una semilla de alfalfa. Y esto es, ahí, ¿Ahí qué tenemos, Adriana? ¿qué que tenés en la mano? Esto es la semillita seca, digamos, así es como la, la conseguimos. S ¿Semilla, semilla de? Alfalfa. de? Alfalfa. Este es uno de los brotes, digamos, de lo que consideramos alimento vivo más conocido y más comercializado. Lo encuentran en varios supermercados: bro, alfalfa o trébol, ya en bandejitas geminadas, listo para consumir. Uh -huh. Aquí está ella en seco y aquí está en ya germinado. Bueno, esta es parte de la técnica que podemos utilizar para producirlo en casa, ¿verdad? Es bastante, esto es bastante práctico una vez que uno entra en el ritmo. Y las comemos, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero hay como 50 semillas que yo puedo germinar y comer. Por ejemplo, el girasol, el garbanzo, la lenteja, las almendras, es una gran cantidad. Entonces, la casualmente por qué comer eh, semillas en los primeros estados de, de desarrollo o, sí, sí. o alimentos en los primeros estados de desarrollo? Okay, estábamos hablando que la, la propuesta de Alimento Vivo es guiarnos por la búsqueda de energía vital, no tanto materia y sí energía, energía vital. Cuando nosotros germinamos la semilla, activamos toda la vida que hay dentro de la semilla. Sí, a mí no me para asombrar que un árbol de almendra gigante quepa en una cosita de este tamaño. Entonces activamos esa vida. Esa energía vital, a mí me enseñaron a decirle energía vital y eso es lo que consumimos. Entonces nuestro cuerpo se beneficia inmediatamente de que sea esa energía la que impera en nuestra dieta y no hay energías que están más cerca de, de concluir el ciclo volviendo a la Tierra, como es el caso de la carne, ¿verdad? Por ejemplo. Y por otro lado también, además de que las cambiamos energéticamente, las cambiamos bioquímicamente. Cuando nosotros germinamos las semillitas... Toda la materia, que es gran parte de la semilla, 90% de la semilla es materia para sustentar la vida de un pequeño embrión hasta que ese embrión haga raíz y empiece a sacar las cosas de la tierra, ¿cierto? Entonces, toda esa materia, digamos, el 80% de una semilla de marañón, la cambiamos, la hacemos más digerible. Entonces, cuando la, la germinamos es como si lo estuviéramos predigeriendo, procesando. Entonces, los azúcares son más simples, las grasas son más simples, los carbohidratos son más simples, todo más simple. Entonces, si uno saca las cuentas, se está consumiendo un montón de energía, que le toma menos energía ser consumido. O sea, usted pone casi que en positivo su saldo de energía. Diferente de cuando consumimos una semilla seca o una semilla procesada, como el trigo, ¿verdad? En su origen es café y termina siendo blanco, tostado con un montón de preservantes y pasó en un estante seis meses y puede pasar en nuestro estante de la casa otros seis meses. Eso es materia. Verdaderamente no aporta mucha energía, es más, nos toma más energía procesarlo que lo que nos va a aportar. Entonces, nuestro saldo energético empieza a quedar como en negativo, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Y ahora tengo diabetes, ahora tengo eso, ahora tengo lo otro. Hay, hay 50, mencionó, hay 50 diferentes productos. ¿Tenemos 50. la capacidad de metabolizar o de, o de digerir absolutamente todos los derivados de esos productos? Eh, sí, yo no me siento a comer los 50 de un solo, ¿verdad? No, no, yo obviamente. Variando, obviamente. pero sí, sí, la ¿verdad? Sí, yo me preocuparía más ahorita porque tenemos el de acceso local, ¿verdad? No tener que estar importando todo de Japón, de Canadá, de Australia, porque también tiene un impacto ecológico muy grande. Pero aquí en Costa Rica, gracias a Dios, nos abunda la semilla, nos abunda la fertilidad, entonces estoy consiguiendo bastante... Al, alfalfa, por ejemplo, es un producto que no es muy... Común. Alfalfa es importado. No, es, alfalfa es, 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 lamentablemente es importado. es importado y caro. No sí, es, pero no rinde es, mucho. No es, no es tan barato. Viera que rinde mucho, vale la pena, digamos. Sí, no, no es tan barato, pero... Y, y la idea es consumirlo tal cual o hay una forma de elaborar ah, toda esa serie ahí de... Ahí viene de, la parte de, de la culinaria, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, yo... Entonces uh, hablemos de culinaria viva. Yo... Germino un garbanzo, me lo como así y es una opción, pero yo puedo picarle un chilito, ponerle curry, aceite de oliva, sal, pimienta, y ya tiene otros sabores, usted no hierve garbanzos y se los come ya, usted los pasa por tomatitos, cebollitas, zanahoria, hay toda una disposición del alimento de manera que por un lado sea más rico y por otro lado emule la comida cocida, porque todos adoramos un atolito, todos adoramos un queque, todos adoramos un buen plato de pasta, ¿verdad?, no hay por qué a renunciar a todo eso, simplemente cambiamos un poco los componentes y es una opción muchísimo más inteligente. Entonces, la culinaria cruda o la culinaria viva. Yo trabajo mucho yogur vegetal, queso vegetal, leche vegetal, emulo arroz utilizando algunos granos germinados como la cebada, hago tortas, hago queques, utilizando solo frutas o semillas germinadas, frutas deshidratadas y frutas frescas. Y, es tan infinito como la culinaria convencional, siendo que no, por un lado toda la semilla germinada con toda la energía que nos aporta y por otro lado que cuando no utilizamos procesos de cocción con calor no descaracterizamos la materia. Si yo agarro una zanahoria y la hiervo es otra zanahoria muy diferente de la zanahoria que salió de la tierra. Muchas cosas se quedan en, la, en el agua y muchas cosas mueren en ese proceso de calor tan alto, pero eso no quiere decir que yo renuncie a una sopita caliente. Es que no lo llevo a 42 grados, o más de 42 grados, es suficiente para que mi cuerpo ya sienta una diferencia térmica, coma rico, coma con ese gusto, comer calientito, y me beneficie de mantener mis alimentos crudos. Claro. Eh, antes de entrar a, a que usted nos explique eh, en qué consisten esos talleres que ustedes están, o capacitaciones que están haciendo en, en nuestro país, ¿Cuál, ¿cuál es la percepción de la gente ante esos conceptos nuevos? Bueno. Eh, porque, porque definitivamente son muy nuevos y muy diferentes a lo, a lo tradicional. Son bastantes cosas. Por un lado, yo soy muy feliz de regresar a una Costa Rica que veo como muy diferente y con muchas ganas de seguir cambiando, ¿verdad? Entonces, yo veo que la gente normal, por así decirlo, no solo los que ya son vegetarianos o los que. ¿verdad? Esto no es para los vegetarianos ni para los carnívoros, es para los seres humanos. La gente tiene muchas ganas de cambiar, la gente ya se dio cuenta, ya sintió de que topamos contra, contra pared con el sistema que estamos llevando, tanto de producción como de consumo. Entonces, la gente está buscando muchas alternativas. Eh, lo siguiente es, me encanta romper esquemas y que todo el mundo diga, wow, pero no puedo creerlo, salió solo el girasol, toda esa leche. Y lo siguiente, que me digan, sabe delicioso, ¿verdad? Entonces, hasta los más carnívoros y escépticos que llegan arrastrados a un taller salen diciendo, qué rico. Y lo más importante de todo, me siento tan bien, al día siguiente fue maravilloso ir al baño, ¿verdad? Um, de repente... Eso lo dice la gente. Lo, lo, lo expresan claramente. Lo expresan claramente, ¿verdad? De repente, bueno, finalmente mi crisis de gastritis está cediendo paso, finalmente mi ánimo está subiendo. Entonces me reportan todo este montón de beneficios de alimentarse con energía vital antes que cualquier otra cosa y quieren continuar aprendiendo. ¿Aproximadamente cuánta gente ha recibido esas capacitaciones, mm, o estas capacitaciones? Bueno, educación? yo tengo como tres meses en el país, verdaderamente ha sido poco y yo calculo que ya han pasado unas. 90 personas por pues mi hermano. grande. Es Ajá, un ya he dado unas clases, cuantas clases que se llenaron bastante. Tengo unos cuantos personas que van con Y esto obviamente tiene un efecto replicativo porque cada una de esas 90 personas le va cuenta alguien, miembros de la a alguien, empieza a hacer en su casa, le pasa el link de la otra entrevista a alguien por internet, ¿verdad? Y muchas personas llaman con mucho interés. Ok, vamos a dejar la parte de, de resultados y ese nuevo conocimiento para el, el siguiente segmento que es eh, importantísimo que lo conozcamos. Ya regresamos. Gracias por continuar con conciencia. Estamos hablando con Ariana Morales sobre alimentación eh, viva. Eh, Ariana, resultados. Ustedes han realizado talleres, decíamos en los eventos anteriores, aproximadamente 90 personas, pero hablemos propiamente de resultados. ¿Qué, qué, ¿Qué le consta a usted que ha ocurrido después de esas capacitaciones? Ok, eh, me gustaría más bien hablar un poco de lo que hice en y los resultados que veía allá, porque aquí tengo poco también, tiempo, pero también. lo extrapolo a claro. lo que me reporta la gente aquí. Como les digo, yo estudié esto como un programa de promoción de la salud y medio ambiente y dentro de la Escuela Nacional de Salud Pública. Entonces, llegaba una cantidad grande de personas que básicamente habían sido desahuciados de otros centros de salud y les decían, bueno, ¿sabe qué? Aquí no tenemos nada que hacer por usted, pero ya al fondo hay una gente que come unas matas locas, vaya y nos cuenta qué le va, cómo le va, porque aquí no tenemos nada que hacer. La metodología es, las personas llegan, uno les escucha, les habla, les entiende, pero les propone dejar las enfermedades de lado de afuera porque no vamos a hablar ni de enfermedad ni de cura vamos a hablar de salud entonces entre deje hablemos de salud hablemos de prácticas para mantener esa salud vaya comiendo semillas y nos cuenta el curso de este fue un año verdad dos semestres entonces a final de cada semestre siempre había una, un compartir de experiencias con las personas eh, los participantes del seminario y yo escuché de todo lo que pensé que iba a escuchar y no. Todas las enfermedades que usted quiera salían a nombre. Todas, todas. Cáncer, sí. diabetes, depresión, bla, 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 todas. Y todas las personas que culminaban el curso, ¿verdad? Que se metían a travesear un poquito, ni siquiera es cambiar al 100%, o es sea, atravesar un poquito, empezar a cambiar elementos. Todas las personas, todas, reportaban y está mejor. Y finalmente se dio, y finalmente se está revirtiendo, y ahora yo me siento como nunca. Como te decía al principio, verdad, lo primero que la gente reporta es como mucha estabilización del intestino grueso, que es uno de los órganos que tienden a estar más bloqueados, verdad. Y yo lo siento muchísimo a nivel mental, a nivel emocional, cuando yo empiezo a comer semillas y me alimento más de esto que de otra cosa, mi mente está como más tranquila, como más calma, verdad. Las personas me lo reportan. Ahora, por ejemplo, una prima está bien, bien cercana a mí, queriendo capacitarse. Y, Profesionalmente en esto, y todas las semanas me llama y me cuenta algo que está sucediendo en ella, ¿verdad? Mira, esta alergia desapareció, esto otro finalmente. Entonces, verdaderamente hay, hay, una, re, hay un restablecimiento del equilibrio de los organismos. ¿Y me va a curar de cáncer? ¿Y me va a curar de diabetes? No sé, no quiero hablar de enfermedad ni de cura. Quiero hablar de salud y de cómo restablecer ese equilibrio. Entonces, si hay algo desequilibrado, probablemente el alimento vivo le ayude a recuperar ese equilibrio, indiferentemente de la etiqueta que le tengamos que poner otros sistemas, y aquí en Costa Rica no le excepción, las personas con las que empiezo a hacer contacto, que han ido a cursos más regulares, no a un solo encuentro, también, eh, por ejemplo, tengo una pareja ahorita de Cartago que llega con su hijo de seis años que es completamente intolerante a la lactosa y están teniendo un millón de episodios, pero Sebastián está como si nada, más bien feliz, ayudando a hacer la leche, no tienen un montón de problemas que tenían a nivel de digestión y toda la estructuración familiar alrededor de dónde conseguir la leche, ¿verdad? Ahora entienden cómo germinar, cómo hacer su leche todos los días, perfecto. ¿verdad? Estoy pensando, Ariana, en el contraste de lo que estamos hablando con respecto a lo que llamamos, y ya es muy popular, la comida chatarra. ¿Qué, qué, qué mal nos debe estar haciendo esta, esta comida chatarra? Y no tanto a nosotros que no la consumimos mucho, sino a, a nuestra juventud y, y peor aún a nuestros niños y niñas. Uh -huh. ¿verdad? Es, 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 es realmente un asunto de, sí. que, que, hay, que, que hay que llamar la atención porque se necesita una intervención política. Eh, al, al, al respecto, algún control ¿no? verdad, al respecto, no simplemente abrir procesos económicos y listo yo pienso lo mismo, digo, porque a mi primito de 16 años le dio cáncer porque a mi generación, a las generaciones anteriores no les aparecían cosas rarísimas en momentos tan tempranos de su desarrollo porque la alimentación ha sido completamente diferente, estas generaciones están creciendo con azúcar blanco, con harinas refinadas con un millón de conservantes todo enlatado y al microondas y los resultados son estos ¿verdad? Por eso la, la, la política del anterior ministro de, de educación de prohibir frituras y prohibir un montón de paquetitos de eso en las zonas de los colegios y, y escuelas eh, la, la, la aplaudimos en, en, en su oportunidad, pero hay que continuar incluso sí, más. Hay que hablar la contraparte. Con, no se trata solo de, de prohibir. Entonces, ¿con qué vamos a suplantar? Exact, ¿verdad? No exact, se trata exact, si exact. la es gente que no, hay no coman queso por esto y estos motivos. Se si trata, vean, el queso estos estos motivos de por qué yo no los como, Las alternativas. Son estas. Eso me lleva a pensar que todo lo que ustedes hacen está orientado a una población adulta. No necesariamente. ¿Cómo, ¿cómo, le come, cómo convencemos a un niño a que coma eh, al, eh, al, eh, perdón, alfalfa. alfalfa en lugar de, de comer lo que tradicionalmente está, está comiendo? Los involucramos con el proceso de vida que estamos ¿Cómo, creando. ¿Cómo lo, cómo lo logran? ¿Cómo Por ejemplo, los? bueno, eh, el, el plural que estás usando soy solo yo, ¿verdad? Mi pequeña iniciativa soy solo yo. Entonces, yo lo que hago es. Eh, Enseñarles a ellos también a germinar, uno se baja a su lenguaje, se baja a sus dinámicas, ¿verdad?, muy lúdicamente enseñar. Cuando les enseñar la diferencia entre una semilla seca y una semilla en, en proceso de germinación y el brote final, ¡wow! Y cuando se lleva uno sus brotecitos en la tierra a la casa y los empieza a regar y los ve creciendo día a día y después de cinco días están listos para cosechar, ¡wow! No es un simple bolsa de lechuga que mamá puso en la mesa, es algo que yo planté, es algo que yo cri crié, cuidé. Es algo que yo corté, que yo lavé, yo hice todo ese proceso. Y vieras que los chiquillos responden bastante bien. Además de que verdaderamente se come muy rico. Yo hago un queque crudo, vivo, en todo germinado, y los chiquitos se vuelven locos porque sabe tan rico cuánto otros. Entonces involucrarlos en el proceso, no solamente producto final, tome, coma, que eso es mejor para usted. Porque, claro, evolutivamente inclusive vamos a preferir los carbohidratos fritos. ¿Verdad? Pero cuando uno acompaña este, este proceso de concientización de todos los procesos de vida y cómo somos un engranaje más de este proceso en un lenguaje apto para ellos, yo veo resultados bastante interesantes. ¿Qué, ¿Qué sigue, Ariana? ¿Qué sigue? Sigue activar una red de personas que quieran comer así todos los días, no estar yo sola. Lo que más me duele haber dejado en Brasil fue un montón de gente que hay allá en un centro con 18 años de tradición. ¿Vía internet o qué, mediante qué vía están pensando? No, yo quiero hacer una red aquí, en Costa Rica. Que usted te empiece a comer vivo, que él empieza a comer vivo, que todos ellos empiecen a que comer una, vivo, una, empiecen una a buscar. Exactamente, ajá, aquí en Costa Rica. Sigue, tengo mucho trabajo de, por, por delante de eh, estimulación local, de estimulación de producción local de algunos de mis semillas, ¿verdad? Girasol, todo viene de, de Canadá y Argentina, no tiene sentido. Entonces, ahí voy haciendo mis redes con productores, mis contactos con productores locales. Sigue... Que yo tenga mi propio proyecto de investigación, <laughs> ojalá bancado por el gobierno, para yo dedicarme feliz de la vida a leer y escribir. Eso es el proyecto como más a futuro. Estoy esta, haciendo... esta parte de la producción de girasoles y todo ya eso está en marcha o es, está, está empezando. Está empezando porque soy yo sola haciendo todo, haciendo verdad. Todo. No es una gran organización que yo tengo y que yo me voy a quedar a la cara. No, no es un microproyecto que tiene tres meses empezando. Me voy mucho a las ferias orgánicas, hablo directamente con los productores. Cada vez que encuentro una semilla, de dónde viene, cómo fue cultivada. Usted puede producir. Mire, yo tengo este proyecto para les explico. Eh, y ahí va, ahí va. La gente me dice, ¿y usted dónde compra las semillas? Y yo les digo, perfecta, excelente pregunta. Yo estoy en las mismas. Me he metido aquí, no funciona, me he metido acá, no funciona, me he metido aquí, están funcionando mejor. Ayúdenme a buscar. Entonces de repente ya llama a alguien que dice, ah, mi tío produce tal cosa, o etcétera, ¿verdad? Y sigue. Eh, cualquier persona que nos está escuchando, viendo en este momento, ¿cómo los contacta a ustedes? ¿O ¿Cómo te contacta? Me contacta a mí, bueno, mi iniciativa se llama Semillas y Brotes. Entonces estamos en redes sociales, en Facebook, tengo un blog. Semillas y, y, y brotes. Semillas y brotes, que ¿Esa? es básicamente lo que son, semillas y brotes. Esa es la redes, forma de... ¿sí? de Esa es la... Ajá. Eh, tengo unos cursos regulares en Casa Sana, que queda en Dent, y en el Arte de Vivir, que ahora está en Lourdes de Montedioca, de y regularmente estoy organizando eh, sesiones introductorias, una sola tarde, cuatro horas, un domingo, nos sentamos a hacer alimento juntos y aprender un poco de todo lo que es alimento y de la técnica culinaria viva. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir estas nuevas experiencias en conciencia. A vos por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.